Bueno, chicos, ya pasó una semana más y es tiempo de ver las noticias más relevantes que han sucedido en la comunidad con capa y cosas random para llegar a 10 minutos. Y te recuerdo que los links para ver avances y demás van a estar en la descripción. Habiendo dicho eso, comencemos. Empezando con una nota literaria, Daniel José Holder, el máximo encargado del proyecto de libros y cómics de la Alta República de Star Wars, ha confirmado que en esta saga al fin veremos más de Yoda en su juventud, de cómo fue que se convirtió en el viejo y anciano maestro que todos conocemos, así que si les interesa ese tema, bueno, estén al pendiente de este proyecto. Ahora, en un tema de los videojuegos, nuestro querido Mario Bros. Está por cumplir 35 años y Nintendo piensa celebrarlo sacándole todo el dinero posible a sus usuarios. Primero que nada, obviamente habrá pequeños eventos en Mario Kart Tour, Mario Kart Maker 2, Smash Bros., Splatoon y Animal Crossing que van a festejar el cumpleaños de Mario. Y el anuncio más fuerte y polémico de todo es que a partir del 18 de septiembre, menos de 15 días, se va a estrenar una versión remasterizada para Switch de Super Mario 64, Super Mario Sunshine y el primer Mario Galaxy. Esto, si bien puede sonar bien, es polémico, ya que estas no son versiones HD, no son remakes, no tienen nada nuevo. Son simples ports de los juegos que ya conocimos desde hace años, a los cuales les han puesto un filtro de Snapchat y lo van a vender a precio completo de $60 y con una versión física limitada que seguramente después del día del estreno va a irse como a los 3.000 pesos mexicanos. Aquí Nintendo está aplicando la filosofía que usan muchos de sus remakes de sacar la máxima ganancia por el menor esfuerzo posible. Ahora, aparte de ese anuncio, Nintendo también sacó un juguete bastante llamativo. Este es el Mario Kart Live Home Circuit. Estos son unos carritos de control remoto que se van a controlar con el Switch y que traen accesorios de banderas y demás para que puedas armar una pequeña pista improvisada en tu casa. Lo interesante es que los carritos tienen cámaras para que veas todo desde su perspectiva. Esto te permitirá crear carreras en realidad aumentada armando el circuito en tu casa mientras controlas el monito con tu Switch y bueno, la interacción virtual permitirá que estos carritos se detengan cuando los golpeas con los caparazones dentro del sistema del Switch y demás. Básicamente todo lo que hace el Mario Kart, pero ahora te lo van a revender con unos carritos de plástico chafa que van a costar todo tu salario. Aunque la verdad, la idea y la tecnología aquí sí se ve bastante bien, no como en el Nintendo Labo. Ahora vayamos al tema de la televisión y hablemos de Netflix. Recientemente ellos han anunciado la adaptación a película del libro El problema de los tres cuerpos, el cual es el primero de una saga llamada El recuerdo del pasado de la Tierra. Este es un libro de ciencia ficción de origen chino, donde China, la Unión Soviética y Estados Unidos están en una carrera espacial y terminan haciendo contacto con los Trisolanos, una civilización que vive en un sistema totalitario bajo el yugo de el emperador y viven bastante preocupados ya que su sistema solar tiene un sol bastante inestable que constantemente los obliga a migrar de planeta porque, bueno, cada planeta es destruido por llamaradas solares en un tiempo relativamente corto de solo unos cuantos miles de años. Bueno, la trama del contacto de estas dos civilizaciones tan diferentes y todo el trasfondo de los Trisolanos va a ser adaptado por Netflix con un flamante guión de Benoist y Weiss, los guionistas de Juego de Tronos y más específicamente de las últimas temporadas de Juego de Tronos. Ahora, en una nota muy llamativa, Zack Snyder parece que va a estar muy ocupado también con su mundo de zombies, pues según se informa, ha firmado un contrato con Netflix para crear una película precuela de Army of Dead y lo más llamativo es que también va a crearse una serie animada aparentemente del estilo de Castlevania para esta plataforma
Y con esos proyectos es que Snyder planea dar por terminado este mundo de apocalipsis zombie. Netflix también ha confirmado que tras el paro por el COVID, la serie de terror basada en los cómics de Joe Hill, Kate and Locke, va a retomar las grabaciones de su segunda temporada, lo cual harán a partir del 21 de septiembre de este año y esperan estrenar la temporada el año que viene, muy seguramente en la primavera. Ahora, en un tema de Star Wars, la segunda temporada de El Mandaloriano ya también tiene fecha de estreno, la cual será el 30 de octubre de este año, así que vayan preparándose para un maratón de Star Wars y de Halloween. Ahora, en una nota llamativa de Spider-Man, parece que Sony está negociando con Amazon para traer una serie del personaje de Silk, que de hecho se supone tienen tiempo preparando. Aún no hay nada claro, pero puede ser que Amazon sea quien distribuya todas las series de Spider-Man que sean creadas por Sony. Y en otra nota relacionada a Marvel, la serie de Miss Marvel sigue dando pequeños pasos. Recientemente, Haskett Williams, conocido por Doc y Love 40, será Bruno Carrelli, el amigo de la silla de Kamala Khan. Mientras que por su parte Sagar Saik, conocido por Unfair y Ugly, será Amir Khan, el hermano mayor de Kamala. También hay un rumor muy fuerte de que los directores de Bad Boys for Life, Ella Beer y Fayal Fala, están en planes para dirigir cuando menos un episodio de esta serie de Kamala Khan. Y ahora comencemos con las noticias del cine, que cada vez son más escasas. Recientemente se ha confirmado que Henry Jones y Ariel Schulman, los directores del proyecto Power de Netflix, han firmado con Warner Brothers para crear un thriller de acción. Este girará en torno a un ingeniero que presencia cómo el presidente de los Estados Unidos comete un terrible crimen y se une a un vigilante violento para derrocarlo a él y a su gobierno corrupto. Así que supongo que el presidente ha de ser Trump. Lo curioso es que, a parecer de la sinopsis, que no se parece en nada, esta serie va a ser una adaptación, eso dicho entre comillas, del cómic Nemesis de Mark Millar, lo cual, sinceramente, ya con esta información me parece que va a ser algo desastroso. Ahora, en otra nota más, Ridley Scott ha anunciado que está trabajando en una nueva película de Alien. Él aclara que con Prometheus y Covenant intentó reinventar la rueda, pero que eso es cosa del pasado y no va a volver a tocar esos mundos, y que su próximo proyecto de Alien tirará por un estilo más clásico. Scott también aclara que aún no tiene luz verde de ningún estudio, y recordemos, Alien le pertenece a Disney actualmente, así que las negociaciones para un nuevo proyecto van a ser bastante largas, pero Scott espera que le den luz verde para este guion que ya tiene entre manos. Ahora, en un rumor del MCU, ahora se está especulando que la película del Doctor Strange tendrá más personajes, y estos serán Wiccan y Speed, los hijos de la Bruja Escarlata y de Visión, que aparecerán como personajes secundarios en este proyecto. Recuerden que ya se confirmó la aparición de la Bruja Escarlata, y ahora es muy probable que, aparte de ella, sus hijos también estén en la película del Doctor Strange, que bueno, ya no es una película del Doctor Strange realmente. Y en otra nota rápida, Chloe Zhao, la directora de Los Eternos, ha confirmado que Marvel hizo poco para limitar su visión creativa de la película, y que ella pudo plasmar su idea acerca de un grupo de superhéroes diversos que representen a la sociedad actual, y que está muy agradecida con Disney por haberla apoyado. Pasando a una nota de Star Wars, John Boyega ha atacado vehementemente a Disney por el poco protagonismo que se le dio a su personaje. Él asegura que cuando inició la nueva trilogía, presentaron a su personaje como un hombre negro que iba a ser de importancia para esta aventura, pero realmente hizo poco en la primera película y de ahí quedó relegado y olvidado, y todo el protagonismo quedó en manos de sus compañeros blancos, quienes fueron los que lideraron la aventura. Y bueno, a él eso le ofende, ya que considera que es racista que el negro del equipo no tuviera más protagonismo, pero que sí lo usaran para promocionar la diversidad en las entregas actuales.
Y recuerden que este es el mismo tipo que atacó la serie de Nickelodeon del Avatar Aang y Juego de Tronos porque no tenían personajes negros como protagonistas. Y ahora para terminar vayamos a la siempre polémica película de Mulan, que ya se estrenó por el nada módico precio de $30 en Disney Plus y con un precio un poco más barato en los demás países que no son Estados Unidos, donde sí hay Disney Plus. Bueno, como era de esperarse, la crítica especializada le dio calificaciones positivas en general, pero aún así fue un rating relativamente bajo, como un estuvo bien. Sin embargo, el público, como todos esperábamos, la está despreciando y calificándola de la peor adaptación live action que ha hecho Disney, lo cual ya es mucho decir porque, seamos sinceros, esas películas no han sido maravillosas. Hablando ya de ganancias, Disney no ha dicho nada y todos sospechan que no lo harán, y tendremos que deducir cuánto dinero generó esta película basándonos en la declaración de ganancias de Disney de su próximo trimestre. Pero como siempre, hay cálculos provenientes de analistas independientes que están en el chisme. Estos ponen a la película como un tremendo fracaso que a duras penas ha juntado unos cuantos miles, y recalco, solo miles de dólares en su primer fin de semana. Y para sorpresa de absolutamente nadie, esta película está siendo pirateada de manera excesiva en todo el mundo. No solo en los territorios donde no hay Disney Plus y no se puede ver legalmente, sino que incluso en los países donde sí hay Disney Plus, ya se volvió tendencia pedir el link para ver Mulan. En otras palabras, esta película ha fracasado y ha arruinado los planes de Disney de hacerla de EA y cobrar muchísimo dinero por DLCs para servicios que ya estaban a precio completo. Obviamente esto también puede afectar negativamente al estreno de La Viuda Negra, pues ya todos habían asumido que Black Widow se iba a estrenar también en Disney Plus por un precio todavía más alto de los $30 que se pidió por Mulan. Pero no, con este fracaso lo más probable es que Disney detenga ese plan, al menos hasta que Disney Plus esté disponible en todo el mundo, e incluso quizás así no lo haga, porque bueno, ya se dieron cuenta que la gente no es tan estúpida como ellos piensan, y bueno, La Viuda Negra tendrá que esperar a que Disney decida que los cines están en forma para poder estrenarla ahí, como siempre debió haber sido. Y bueno chicos, eso fue todo por ahora. Díganme qué opinan acerca de todos estos temas, déjenme todas sus opiniones en la caja de comentarios, y si el video les gustó, den like y compartan. Yo soy Charlie Mustaine, nos vemos en la próxima.